santo cielo, música triste. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos ya aquí en directo. Me aparece un espectador. Quiero saber si es humano o soy yo mismo. Voy a bajar el volumen a esto. Así que por favor, si hay alguien ahí viendo, que se reporte. Porque nada, estamos a punto de comenzar. De comenzar, por supuesto que sí. Voy a hacer esto. ¿Pero por qué me saca de la pantalla? Listo. Voy a esperar a que alguien se reporte, si es que hay alguien. Un rato nada más, unos cuantos minutitos, capaz un poco menos, segundos y tal, porque quiero asegurarme de que todo esté correcto. Bueno, creo que soy yo. No voy a extender más esto, así que ya irá llegando gente en el transcurso. Confío que sí. Ay, mierda. Confío que sí. Voy a ir comenzando. Este es un juego de Deep Lore. Como puse en el título, Dark Souls chiquito, porque pues es como Dark Souls, pero a la vez como Metroidvania y cosas así. Así que quiero decir que no he jugado Hollow Knight como tal, o sea, sí lo he jugado, pero no del modo correcto. He jugado muy poquito, así que pues básicamente todo va a ser nuevo para mí, en su mayoría. Y vamos a ir descubriendo juntos este jueguito. Vamos a estar como una hora, hora y media, depende de lo que nos dé el título para hacer. Y nada, vamos a ir empezando. Como podrán ver, sí, tengo una partida hecha ya, porque quería probar cómo funcionaba. De hecho, solamente lleva 5 minutos, así que pues vamos a borrarla. Sí. Vamos a empezar una vez de cero, ahora sí. De hecho, la otra ni siquiera vi cinemática, solamente quería ver cómo se manejaba el monigote y todo eso. Así que, si no me equivoco, es con las direccionales y puro teclado. Así que vamos a usar poco mouse, lo cual es... está bien. Y nada, vamos a darle. Me voy a callar en las cinemáticas. Vamos a ver qué sea para leer. En los bosques agrestes, con respeto y tristeza pronuncian tu nombre. Nadie podía domar nuestra alma, salvajes. Por ti te ganaste de renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste, cambiamos y rendimos nuestros instintos básicos. Básicos instintos, perdón. A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. Como ya sabrán, mi dislexia me impide leer bien. El estilo artístico de este juego es muy bonito en serio. La música, el arte, todo, se ve muy muy lindo.
vamos a probar. Sí, sí, sí. Es puro teclado. Puro teclado. Salto con acá. Ajá, ajá. Ok. Ok. Un juego de Tim Cherry. Ari Gibson. Esperen un segundo. Quiero ver dónde. Tengo el chatbox. Sí, creo que aquí está bien. En dado caso de que. Ok, está bien. Continuar. Es Dark Souls, pero con bichitos. Es como A Box Life, pero más edgy. Ah, creí que me había matado aquí, pero no. Dame. Creo entender que esto es el equivalente de las almas en Dark Souls. No sé si se me escuche bien o el audio del juego esté sonando más de lo que debería. Vamos. Ok, muchas gracias Toshiro, gracias por estar aquí, por favor. sí, aquí viene. Sí, sí, de hecho, como dije al inicio, a lo mejor no estabas, pero... Puta madre. Yo ya lo había jugado, pero no entero, de hecho jugué muy poco, una pequeña porción de todo lo que es. Así que básicamente todo es nuevo para mí. Y fue hace un tiempo, así que básicamente no me acuerdo de absolutamente nada. Inspeccionar, arriba. Seres superiores, están estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando al enemigo, a enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén A para encontrar alma y curarte. Ok, A. Ah, ok, ya. Ya entendí cómo funciona. ¡Fuck! A ver. Esto funciona así. Vale. Soy Dark Souls chiquito. ¡Ay! Ah, 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 creo que algo murió allá arriba. Pero es un daño por caída, como en Dark Souls. Tiene sentido. Mosquitos del dengue, cuidado. ¿Qué es esto? Se ve muy lindo, pero a la vez no. A ver. ¿Puedo tocarlo? ¿Qué? ¿Esto me da algún bonus o algo? Ah, me dio... vida azul. no sé. No recuerdo, como digo, hace un rato que no juego esta cosa y sí, sí, jugué el inicio, pero más de eso. Es un juego de explorar, tengo entendido. Te puedes perder en el mapa, sí, y todo eso. ¡Ah! Ok. Es cómodo porque solamente uso el teclado y son dos botones básicamente de acción. Saltar y pegar y moverte ya. Bueno, obviamente. A ver. Sí, quiero intentar algo. Ok. Porque estuve probando este juego y no podía hacer esto bien, pero ya creo que me sale bien. Inspeccionar. Ah, otra vez esto. Sé testigos de la última y única civilización en el reino eterno Hollow Nest. Sí, a ver. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto, os espera la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral
y obedeced sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización, el reino eterno. Ok. Quiero jugar algún día Blasphemous, pero lamentablemente no es gratis, así que pues voy a esperar un rato. Le tengo muchas ganas porque es otro juego de ese tipo, Metroidvania, con tintes de Dark Souls. Pero el tema con Blasphemous es que me atrae particularmente porque usa mucho de el folclore artístico, católico, hispano, para representar su mundo. Y la estética que tiene Blasphemous es maravillosa, me encanta. Espero algún día poder jugarlo porque me gusta mucho, y actualmente una VTuber que me gusta un montón lo está jugando, así que me entraron más ganas. Tiene mucho ese arte tipo barroco, ¿no? A lo Goya y todo eso. Es terrorífico realmente. A ver, primero tú. Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae gente a las profundidades. Riquezas, gloria, iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llega, llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Ok, viejo, gracias. Esto es como una hoguera, me imagino. Sí, 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 de hecho algún día jugaremos Blasphemous, pero a ver, es que hay varias cosas pendientes del tipo, ¿no? Entre ellos Dark Souls, pero Dark Souls va a ser cosa con Shay más que nada, así que pues yo sí quiero jugar Dark Souls por mi cuenta, evidentemente, pero primero quiero que Shay juegue, no sé. Creo que sería más sorpresa, ya que yo ya me sé cómo funciona. Inspeccionar. Para todas vuestras necesidades cartográficas, abriremos pronto. Isilda Cornifer. Es que es lo interesante, empezar siendo un manco de mierda y volverte bueno. Yo de hecho, la primera vez que jugué Dark Souls dije, a la mierda, no quiero esto más. Pero a fin de cuentas te enamoras de la estética de un modo u otro y te motiva a continuar. Yo creo que es algo que se debe jugar bien, una vez en la vida, aunque sea. A ver. Una puerta de piedra con cerradura simple. Gracias por la info. Es que ay. Bien. Quiero romper todo. Madre santa. O estas son monedas. No sé qué es lo que sea el alma y qué no. No. ¿Cómo subo? ¿Por aquí? Sí. Vamos a hacer esto.
Momento Dark Souls chiquito, sí. Esto no me gusta. ¿Qué es? ¿Qué llora? Ah, creo que tú. Hola. Pobre hombre, ¿por qué llora? Hay lore aquí. ¿Esto es parte del lore? Ah, esto era el que tenía que regresar a sus hijos gusano, creo. Creo. Ahorita, ya ve. Pero da mal rollo entrar y que alguien llore. No, no, no. Tranquilo. Bueno. Hablando de gusanos, ¿puedo llegar? Qué bonito. Es adorable este juego. Ya vendré por ti, espera. ¿Qué haces? ¡No! Pues de mientras, pocas cosas son desafiantes por aquí. Pero quiero creer que las cosas se van a tornar más complejas. ¿Qué es alma entonces? Pues hordas. Hordas no creo para lo que hay en la pantalla visible. Ay, pa, 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 pa. ¿Dónde estoy? He perdido los botones un momento, pero aquí estamos. Tengo entendido que puedo conseguir un mapa, pero no lo tengo. ¿Qué? ¿Es bueno o malo? ¿Le puedo ganar? No, sí. Bueno, ya. Al menos le gané. Pues miren, creo que no era necesario, pero bueno. Ya hay un gusanito más con papá gusano. Y eso me hace feliz. ¿Qué hay aquí? Escucho una voz.
¿Amigo o enemigo? Ah, amigo. Oh, en tierra pálida y ligera, a mi madre. Bueno, creo que está cantando. ¿Cómo habla vos? Oh, en tierra pálida y ligera, a mi madre. Y en tierra, con los ojos cerrados, a mi padre. En tierra, de dos en dos, a mis hermanas. Y cuando acabes en tierra, también a mi... ¿What? Esto es triste. ¿Qué? Va, detiénelo. ¿Y aquí? ¿Conoces esa? Es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa, si prefieres. Sí, por favor. Empieza a cantar y te sigo. Seguro que tienes una voz preciosa. Quédese aquí abajo, por cierto. Si has venido en busca de riquezas, mira a tu alrededor. Estas minas están repletas de riquezas. Hay mucho por todos. Hay mucho para todos. Coge un pico y únete. Jaja. No. Es raro. Oh, entierra al caballero con su aguijón roto. Entierra al sacerdote. ¿Iba algo con corona? No, no puedo acordarme de cómo seguía ese. Igual, mejor voy a tarea. Ok. Puto raro. No. Tiene buena vibra, pero de todos modos no. ¿Secreto? Ah, esto era para Alma, no lo necesitaba, creo. Fuck, a ver. ¿Puedo hacer algo? ¿Por qué tiembla? No sirve de nada. Creo que por mientras aquí no. ¿Qué dice la canción? En las sombras, donde no hay luz. Pues aquí tampoco. Listo. Ay, madre santa de Dios. Es que no hay... No hay hoguera ni nada. Bueno, a ver, lo que se entiende como hoguera, ¿no? Y no estoy tan seguro de si por aquí ya pasé. Puede que sí. O no, quizás. Ah, sí. No. Es molesto. Acabé de matar.
y respawnes, pero bueno. Por arriba quizás. No sé si ya vine por acá para empezar. O se me fui para abajo hace rato. No, no me acuerdo. Bueno, vamos a ver aquí. Fuck. ¿Será aquí? Hay luz, así que si hay luz, el huevo negro. Hola, qué interesante encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. Eres bajito, pero pareces fuerte. Estoy chiquito. Soy Quirrell. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes, y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino, y este huevo está caliente. Ciertamente desprende un aura única. ¿Se puede abrir? Está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios, y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades. Otro raro. Adiós. No hay nada aquí. ¿Dice algo más? Me siento atraído por este lugar desde hace tanto tiempo. Tantas historias repletas de maravillas y horrores. No podía seguir resistiéndome. Tenía que verlo con mis propios ojos. Y menudo momento elegido para llegar. Este mundo marchito ha cobrado vida. Las criaturas están revueltas, la tierra ruge, el aire es tenso. Me pregunto qué se deberá a todo esto. Ok. Se deberá que estoy aquí y voy a matar a todo el mundo. Quizás. A ver. Llegué por el lado derecho, así que por tanto imagino que debe ser por aquí. Shay, hola, bienvenido. Pues no lo compres. En el Game Pass. Ah, no, que tú. No, es bueno. Pero sí, sí, deberías comprarlo. Es bastante lindo. Se ve bien. Repito, como no estuviste hace rato. Sí, sí, de hecho, es ese tipo de juegos como dice Toshiro. El tipo de juego en el que exploras un poquito. ¡Eh! Ah, ya sé dónde estoy. Estoy en el inicio de nuevo. Bueno, vamos a. Vamos a la. Entre comillas, hoguera, que es una silla más que nada. ¿Ya abriste? No. Nos sentamos. Y hablamos con el viejo. ¿Visitaste aquel templo? He escuchado que es un edificio extraño. Yo jamás me atrevería a entrar. Los más valientes de nosotros fueron una vez a rezar. Dijeron que se sentía en paz tras los muros. Al poco tiempo dejaron de ir.
Me pregunto qué cambió. Acala. Solían venir muchos esperando que el reino cumpliera sus deseos. Antaño se llamaban Hollownest. Supuestamente fue el reino más grande que jamás haya existido, lleno de tesoros y secretos. Ahora no es más que una tumba llena de monstruos y locura. Todo se disipa al final, supongo. Este hombre es muy negativo. No, no sé. Regresemos. Haz el podcast, yo... ¡Ah! Yo estoy dentro. Para Spotify. Sí, ya tienes un bebé contigo. Pues gracias. Esperaba un poco más por recuperar uno de tus hijos, pero... Pero bueno, veo que tu hijo no vale tanto, más que unas cuantas monedas. Ok, bye. Como en la vida real. Ese no es el favorito. Ah, ahí está. De nuevo, la inercia de pegar las cosas que veo me hizo gastar una de alma. Bueno, ya que... creo que aquí no es el camino aún. Me parece que no. ¿Y por acá abajo? ¿Quién canta? ¡Oh! ¿Qué voz le pondremos a este? Hola. ¿Has venido a explorar estas preciosas... ¿Qué? ¿Has venido a explorar estas preciosas, aunque viejas ruinas? Si es así, ignórame. Me encanta explorar. Perderse y volverse a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Sí. Has adquirido un mapa. Con tap para ver. Mapa de la zona actual. Un mapa puede ser útil, pero él solo no te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer. Y Zelda. Acaba de abrir una nueva tienda de mapas en Boca Sucia, en el que vende todo tipo de cosas útiles y viajeros como tú. Incluso vende, ¿qué? Incluso venderá algo que algo de mi, alguno de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla cada vez que termino de cartografiar una zona. Siempre se alegra tanto de verme. ¿Y tú cómo te llamas? No sale tu nombre, bueno, te llamaré Narices o algo así. Por cierto, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido disculpas. Ay, mira, va eso. Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta, sin otra compañía que tus pensamientos, se te olvidan los modales al conversar. Me llamo Cornifer. Y siempre me ha encantado explorar el mundo. En cuanto eclosionó el huevo, me eché a andar y dejé mis hermanos, hermanas y mi pobre madre atrás. ¡Qué gran persona soy! Por eso, en cuanto pude, me mudé con mi esposa a Boca Sucia. Pensé que su esposa era Boca Sucia. Bueno, un reino vasto, interminable, que explorar justo delante de casa. ¿Quién podrá resistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes. Con algo de suerte, volveremos a vernos. Cuídate. Y que vaya bien. No me recuerdo exactamente.
Hombre, me caes mal. A ver, no tengo una brújula, pero tengo un mapa. Asumo que estoy donde está la nariz, que es a la izquierda aquí. Así que... pues ya es algo. ¿Cómo te llamabas tú? Ya se me olvidó. Choco, le querectis. Cornifer, ok. Si quieres completar parte del mapa por tu cuenta, puedes comprarte herramientas de cartógrafo a mi esposa. En Boca Sucia. Hemos abierto... Bueno, ok, bueno, dale. Eso. Voy a comprar una brújula, yo creo. ¡Ah! ¿What? Fuck. Sí, igual ya ahorita que podamos regresamos, pero veo que no es el momento, a ver, por aquí. Me encanta cómo se ve todo esto. ¡Ah! Sí, de hecho voy a matar todo lo que encuentro. Ahora mismo ya estoy en un punto seguro. Así que si me matan, pues no hay problema. Aunque no he muerto en toda la ronda hasta ahora, así que pues bien, supongo. Mira, no me interesa estar contigo aquí. Muérete. Gracias. Hablando de monedas. No hay más. Parece ser que no. Imagino pues que será por aquí. Está el subnormal ese cantando ahí. Miren, hablando de monedas. ¡Que no se caigan! Pues Shovel Knight contribuyó, pero yo creo que realmente desde juegos como Shantae es que la moda de los plataformeros a lo Metroidvania pues empezó a adquirir relevancia de nuevo. Y está muy bien eso, yo creo. Siempre más variedad es bienvenida. Porque sí, mucho me gustará Halo y tal, pero a veces necesitas algo más... ¡No! ¡Dinero! ¡Fuck! Un secreto ya, un secreto.
el chat tantito. No puede ser que no conozcas Shantae, por Dios. Ay. Bueno, algún día jugaré Shantae aquí si puedo. Porque de hecho me encanta mi waifu, por cierto. Pero la saga es maravillosa, así que pues. Yo creo que jugarlo un día estaría bien. Pero por mientras. No. ¡No! Llego ahí. creo que sí llego, pero esto calcularlo mejor. A ver. Pude contra lo que Boba Fett no pudo. Boba Fett, perdón. Pude contra lo que Boba Fett no pudo. ¿Qué es eso? ¡Qué puto asco, hombre! Dude. A tu padre que me pague más por esto. ¡Me cagas! Sí, Shay, gracias por el spoiler. Me da igual. I don't feel so good. No llegó. No vale la mierda tu mapa. Bueno. Soy un Super Saiyan. Ya sé que es por la brújula, pero... ¡Ah! Espera, aquí ya he estado.
Soy un ojo de té. Vamos a probar por aquí. Que me estoy perdiendo. Hasta el inicio, justamente. Vamos para arriba. Esperen, voy a leer el chat. Porque no. Yo me ando descargando el Apex. Yo soy niño rata. Espero, creo que ya nadie se terminó porque se dieron cuenta de lo pendejo que era. Pues no es pendejo, ni tampoco no lo es. Y tampoco, bueno, es pendejo y a la vez no lo es. O sea, realmente me da igual. En el mundo. ¡Ah! Bien, no hacen que me distraiga. En el mundo de. Todo este mundillo de juegos y bla bla, gente que le gusta hacer estupideces. Papa nada. Es mujer, ¿qué voz le pongo? ¿Irás a comprar un mapa? En realidad, es mi marido con quien deberías comerciar. Pero vaya sorpresa, está ausente explorando ahí abajo. Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda, pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí. No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma. Vamos, veamos qué tengo para vender. La brújula cuesta 220. Creo que lo primero que vamos a comprarnos son estas dos cosas, pero... De inicio la brújula me parece que es mejor. Equipa un amuleto para activar sus poderes y habilidades. Para equipar un amuleto abre el menú amuletos mientras descansas en un banco. Tu esposo no está aquí, pero yo sí estoy aquí. Papa nada. Ok, no quieres nada. con I. Ajá, listo. Listo. ¿Y ahora cómo me voy? Ya. En teoría, ya tengo esto puesto, ¿no? A ver. Sí. Tal parece que sí. ¡Ey! ¡No! Ahora todas horas se ve el mapa. ¡Ahí estoy yo! ¡Qué bonito se ve! Agarrando su mapita. ¡Miren, miren! ¡Ah, soy hermoso! Soy hermoso, me siento hermoso por primera vez en la vida. Ahora... Ahora... Ahora, ¿qué hago? Aquí no hay nada. Hay 5 gentes viendo aquí. 3 son ustedes que están reportándose. Incógnito, Toshiro y Shei. Pero, ¿quiénes son los demás? Aquí podría ser, pero bueno. Veamos. Yo creo que este gameplay, cuando lo suba a YouTube, va a ser entero. Porque, no sé... Por el FBI. Pero como sea, yo creo que lo voy a subir entero porque me da para hablar bastante y no quiero cortar nada. No. Pop, 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 pop.
¿Cuánto tiempo llevamos aquí? 53 minutos. Una media hora más y yo creo que dejamos un rato esto y si mañana hay posibilidad tocará de nuevo Halo, pero como sea. Ya me acordé, adiós. No, por aquí no es. Creo. Hola, estúpido, ¿sigues cantando? Sí, no tiene nada nuevo que decir. ¿Por dónde nos vamos? Acá, bueno. Hollow Knight. ¿De qué quieren hablar? Por cierto, ya que está aquí Shay, creo que sigue aquí, creo. Si sigues ahí, Shay, dime. Pero no quiero comprometerme con nada, ni comprometerlo a él, porque a fin de cuentas mis días han sido un poco complicados. Pero si todo sigue tan bien como lo he llevado estos dos días, es probable que si es posible el fin de semana se haga el capítulo 2 de Afro y Sexy Man, quizás. Ya lo veremos, pero es una posibilidad que espero que se pueda hacer, porque si bien, si Shay puede, si es que puede, claro está, ya me dirá él. Igual tengo que ver yo que sea posible, ¿verdad? Así que pues... No prometo nada por ninguno de los dos, pero en teoría... ya estaría entrando en temporada de vida más satisfactoria. No me gusta dar vueltas sin encontrar mi camino, así que veremos por aquí. Espera, ya entré aquí. Sí, eres tú. Salvé uno de tus hijos. Dame dinero. Me dio más por este, en serio. A ti nadie te ama. Eres un descarriado. Pero bueno, que no hay nada. Aquí no hay nadie. Oh, es nadie. Debemos preparar la sandía navideña. Pero sí, ¿De qué hablamos? A ver, tengo un tema de conversación. Quiero hablar de algo en la media hora que queda. Quisiera hablar de algo. Mira, no estaba aquí. El camino del peregrino. Viajeros de Hollow Nest, descended por las verdes suras y las arboledas fúngicas hasta la ciudad, en el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán. Y las preguntas hallarán respuesta.
Pregúntenme sobre... ¡Eh! ¿Puedo matar? No. No. Adiós. Pues tampoco era por ahí. ¡Ah! No, 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 no. Me cago en Dios. Ah, claro. Hey, 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 hey. ¿Alguno de ustedes ya ha visto Wonder Woman 1984? Yo la vi. ¡Qué mala película es! ¡Qué mala película es! ¡No puedo creérmelo! La primera película no es que sea tan buena por el final, pero a fin de cuentas era más interesante en cualquier aspecto de lo que es esta película. Pero bueno... No puedo creer un downgrade tan grande respecto a una producción a otra. En serio, que sí, que la fotografía de Snyder es una puta mierda y tal, ¿no? Pero al menos en Wonder Woman, la primera, podría decir... La película no está tan mal, eso sí, visualmente es una porquería, pero hey, al menos llama mi atención de un modo. Me hace ver que la película sí se ve mal, a lo mejor, por los efectos tan estúpidos que mete el idiota de Snyder en cada toma que se le ocurre, pero hey, llama mi atención, al menos es algo que dices, hey, qué asco, pero ahí está, ¿no? ¿Qué pasa con la de Wonder Woman 1984? Su estética es plana y vacía, es aburridísima. Visualmente y argumentalmente en todo sentido. Yo no sé cómo puede pasar algo así. En lugar de ir para adelante, fueron para abajo, pero de una forma espectacular. Gal Gadot parece ser que no quiere estar ahí. Yo no sé qué hace Gal Gadot ya en el papel. En Justice League y en Wonder Woman 84 se ve jodidamente aburrida de todo. Y en la primera película de Wonder Woman se le ve bastante entusiasmada por la peli. Es como Ben Affleck. El que tú veías en Batman v Superman y se le veía súper contento. Y ahora ya no. Ben Affleck está triste. A ver, voy a ver el chat. Mira, pirateé Wonder Woman 1984 porque me encontré una acción que dije, estoy aburrido, mis días han sido una puta mierda, quiero ver algo. Pero Soul, a ver, me lo voy a plantear. Gente, piratear está mal. No quiero decir que es algo correcto, pero en la situación actual del mundo a veces no tienes otra opción que hacerlo. Y yo lo hice con Wonder Woman y lo hice también con Mulan en su día, pero de Mulan ya hablaré otro día porque quiero rajar bien esa película. Soul, la razón por la que no he pirateado Soul es porque si bien Pixar ha hecho películas mejor o peores en estos años, a mí me encanta el trabajo que hace Pixar, así que me duele tener que pensar en siquiera piratear algo respecto a ellos. No me gustaría llegar a eso, no todavía, pero me lo voy a pensar. Ojito, repito, piratear está mal. Pero a fin de cuentas, cuando el mundo está en la crisis en la que está... Y yo siempre le hago mi dinero a Pixar, así que bueno, no me pueden juzgar. Esperen. Ya había estado aquí.
como sea, como dije, cuando las productoras deciden sacar sus películas en plataformas de streaming que no todo el mundo tiene, pues a veces no queda de otra, ¿verdad? De todos modos, como digo, no está bien piratear, no lo consiento. Y sí, lo que hice estuvo mal. Y estoy dando vueltas como imbécil y no sé dónde estoy, sinceramente. Así que yo creo que vamos a regresar al punto de partida. Vamos a evitar morir primero por este mosquito del dengue. Gracias a Dios, muérete. Y vamos a hablar un poquito antes de terminar esto. Ya para la siguiente, espero que no nos perdamos tanto. Tengo dinero para comprar la brújula, así que antes de irnos, lo que voy a hacer es comprarla. Yo creo que sí. Y vamos a hablar un poquito en paz sobre cosas que me hacen feliz y me hacen infeliz. Así que vamos rápido para acá. ¡Ay, es que soy idiota! Ahí está. Vamos a comprar la brújula apenas podamos subir. Ay, perdón. Salud para mí mismo, salud, gracias. Porque somos bichitos, Shay. Porque este juego está... su estética es de eso, de bichitos, de gusanitos. Somos chiquitos, somos pequeñitos. Por eso el título se llama Dark Souls Chiquito. Por eso mismo. Pafanada. Pafanada. Listo. Vamos a hacer esto. Vamos a sentarnos un momentito. No debo equiparme nada ahora. ¿Dónde estás? Ahí está. No, ok, listo. Con esta bella imagen de... A ver, esperen. Quiero ver si puedo hacer algo. Opciones. Video. No puedo quitar el hot. Pues creo que no. Okay. No. Quiero dejar la imagen del pequeñín aquí. Mientras hablamos un poco de todo. Voy a... antes que nada, esperen. Quiero... desaparecerte a ti. Un momento. Gracias. Y... ponemos esto... aquí. Se van a agregar horas de juego que no van a servir de nada, pero vamos a hablar un poquito antes de finalizar con este directo, porque aún queda algo de rato, así que esperen, voy a tomar agua.
Listo. Yo espero que para la próxima ocasión de Hollow Knight no me pierda tanto. Espero que hayan encontrado el camino adecuado, pero vamos a leer un poquito el chat. Spin-off de Dune. No sé nada de Dune. No entendí. Probablemente no voy a entender. En fin. Me gusta mucho la estética de Hollow Knight. Se ve muy lindo, la verdad. Se ve todo muy bonito. La música es muy preciosa. Pero la mayoría de este juego tiene una temática más que nada sad. O sea, es muy deprimente. El lore... A ver, yo no me sé el lore del juego. Como dije... En su día lo jugué... unas horas. No pasé más allá de creo que un jefe. Tengo que recordar bien el camino porque no quiero que los gameplays sean dando vueltas estúpidamente. Así que... quizás haga algo de trampa y vea dónde tengo que ir ahora. Para el siguiente. Pero bueno. Esperemos que no sea necesario. Así que ya veré. Es un juego más de esta ola que llegó inspirada en Dark Souls. No es que, digamos, sea un... O sea, lo que me refiero es que tiene mucho de la estética y de la... Y de, ¿cómo se llama? De las mecánicas, ¿no? Como pueden ver, recolectamos almas y todo se centra en eso, ¿no? No hemos muerto aquí, pero cuando morimos tenemos la posibilidad de regresar a conseguirnos las almas de vuelta. Igual que en Dark Souls tenemos un punto de encuentro, que en este caso son los banquitos estos. Y tal, ¿no? En el que descansamos y recuperamos todo lo que teníamos. Como dije al inicio, expresé mi deseo ferviente por algún futuro poder jugar a Blasphemous, que es lo que más me emociona realmente. Blasphemous es otro juego del tipo a lo Hollow Knight 2D, pero con una temática y arte bastante inspirado en el arte barroco católico de la época, pues eso, barroca, ¿no? Tiene mucho de Goya en su arte y tal. Y como a mí peculiarmente todo lo que tiene que ver con el arte sacro me saca un poco de mi zona de confort, me da bastante miedillo. Es un juego que adoro en estética, me encanta. Si tienen la oportunidad de buscarlo, busquen Blasphemous. Es un juego maravilloso, se ve increíble artísticamente. Y fue desarrollado por españoles, que es algo curioso, ¿no? Y tengo ganas de jugar ese. En algún momento ojalá podamos jugarlo. Ahora mismo no creo que sea posible. No me puedo dar el lujo de hacer gastos en estos momentos. No lo veo apropiado debido a la situación en la que estoy. Así que pues en algún día, en algún futuro, se jugará. Por mientras jugaremos Hollow Knight. Lo acabaremos, por supuesto que sí. Porque no quiero dejarlo a medias. Quiero terminarlo. Pero vamos a intercalarlo de mientras con Halo 2. Que ayer empezamos Halo 2. Y lo dejamos en la misión del Inquisidor. Que se viene lo bueno. Como ayer expresé, lo realmente interesante de Halo 2 es la campaña del Inquisidor. Que sí, a ver, no le quito mérito a la campaña del Master Chief. Pero a fin de cuentas es un poco lo mismo de todos los juegos. Que es el soldado que debe salvar la humanidad y bla bla bla. Para mí la historia que realmente vale la pena en Halo 2 es la que digo, que es la del Inquisidor. Que es simplemente magnífica en todo aspecto que yo me puedo imaginar. Y gracias a Halo 2 Aniversario, su historia la aprecio pero muchísimo más. Muchísimo más. Pero ya hablaremos de Halo 2 otro día, ya, de hecho mañana, si es que se puede. Reitero, estos directos no sé con qué frecuencia se van a hacer. Ayer y hoy tuve la oportunidad. Tal vez todos los días sean así, tal vez no lo sean. Así que bueno. Como ya dije, tal vez, y como ya dijo Shay en el chat, puede que haya Afro y Sexy Man. Puede que no. Pero eso igual ya dependerá de cómo estemos los dos de tiempo. Ya tenemos el tema planeado. Ya está el tema planeado. Está de semanas. Pero no hemos podido. Así que en fin. Ya se podrá.
¿Qué más? ¿Qué más hablar antes de cerrar esto? Cosas que hablar, cosas que hablar. Denme un tema. No quiero. No quiero hablar tantas cosas como Wonder Woman 84. Sí quiero hablar, pero no creo que sea el momento. Tengo mucho que decir porque realmente la película. A ver, yo no esperaba nada. Yo vi los trailers y se veía bien, pero tampoco algo que me matara, ¿verdad? No era algo que dijera yo, me interesa muchísimo. Pero aún así, yo no la veía mal. Ya ver a Gal Gadot con un traje de Saint Seiya se me hacía un poco extraño. A diferencia de la mayoría de gente, creo. A mí ese atuendo como que se me hacía un poquito... Sí, ok. Y sí, que sé que viene de los cómics también, ¿no? Pero que algo funcione en cómics no significa que funcione en la real life, ¿verdad? Así que bueno, ahí está eso. Pero ese no es el mayor problema que tengo con la película. El mayor problema es todo lo mal que está. Pero increíblemente, es decir, sí, la primera película, como dije hace rato, no era la gran cosa. Era una película más que nada correcta. Por supuesto que sí. El final echaba a perder demasiado de lo que era la cinta en general. Porque lo que me gustaba de Wonder Woman, la primera del 2017, es que manejaba el concepto de que Diana llegaba al reino de los hombres para parar una guerra iniciada por Ares. Y ¿cómo se llama? ¿Es Steve qué? Steve... No. ¿Si era Steve? Creo que sí. Pero no me acuerdo el nombre del novio. Ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero bueno. Le dice que simplemente los hombres son malos, que hacen guerras porque el hombre es malo y ya está. No, que no hay, no debe haber una fuerza mística, mágica, superior que incite a los hombres a llegar a la guerra y matar a otros, ¿no? ¿Y qué pasa? Que te mandan todo ese mensaje por la película, subvirtiendo la idea de que vaya a haber un villano final y una pelea super épica. ¿Para qué? ¿Qué pasa? En los últimos 15 minutos llega el profesor Remus Lupin y dice, soy el malo de la película. Y se convierte en un Ares hecho en CG que se ve horrible. Steve Trevor, exactamente, Steve Trevor. Y la escena de acción final es básicamente la escena de acción de Batman v Superman, de la pelea contra Doomsday, pero con más o menos igual explosiones. Es una escena de acción a los Zack Snyder, terriblemente filmada. Así que bueno, me sorprende que la gente tenga hype por el Snyder Cut. Me sorprende que haya gente que asuma que Zack Snyder es buen director, pero... Bueno, yo solamente quiero ver que salga el Snyder Cut para reírme un poco de lo mierda que va a ser. Porque, que quede claro, Snyder no es un buen director. Nunca lo ha sido y no se merece ningún reconocimiento. Lo que pasó en la producción de la Liga de la Justicia, sí, fue una lástima, fue una pena. No voy a hablar de eso porque es algo duro y no quiero juzgar bajo ese ámbito, pero bajo términos de dirección, Snyder no vale pito. ¿Puede tener una que otra cosa interesante? Por supuesto que sí, pero son cosas muy puntuales que uno que otro director llega a hacer de vez en cuando malo. Así que bueno. es como se llama, Michael Bay no es buen director. ¿Existe la primera película de Transformers? Por supuesto que sí. ¿No es tan mala? Por supuesto que sí. ¿Es buena? Por supuesto que no. Pero tiene una que otra cosa que dices, está bien. Por ejemplo, las escenas de acción, algunas, sí, la mayoría están mal filmadas, pero esa que es en la carretera se ve muy bien y tiene sus puntillas, ¿no? De vez en cuando un director malo puede decir, me sale de los juegos ser bueno, pues lo hace. Es algo que pasa con Zack Snyder de vez en cuando.
Y eso no quiere decir que tenga potencial por dentro. Pero bueno. Wonder Woman, al menos se puede decir que sus películas visualmente son mierda. Pero eso, ¿no? O sea, llama la atención el hecho de que sean tan malas visualmente. Pero solo que a Wonder Woman 84 ni siquiera se le puede recriminar, porque es tan plana su estética que no llama la atención bajo ningún concepto. No es ni buena, no es ni mala, es solamente... Y luego ves a fans de DC diciendo que las películas de Marvel son planas visualmente. Bueno... No, Snyder no es tan malo, Snyder es pésimo. Pero bueno... John Watts, pues qué quieres que te diga yo. John Watts no se me hace bueno, pero tampoco se me hace terrible como Snyder. Es decir, vamos a ver qué es lo que ha hecho John Watts. Ha hecho pura mierda, sí, pero de todos modos no es Snyder. Realmente, como dije, para mí, Snyder es de los peores directores de Hollywood. Y sí, John Watts hizo Spider-Man Homecoming y Far From Home, pero las películas, al menos, tienen una estética... Bueno, no, estéticamente igual son feas. Pero al menos tienen una que otra escena bien filmada, genuinamente. Cinematográficamente hablando, bien hecha. Y no son escenas que digas, oh, son un espectáculo visual tremendo con explosiones. No, me refiero a concretamente las escenas del buitre y de misterio más icónicas que hay en cada una de las películas. Algo que ni siquiera Snyder puede hacer porque es pésimo. Y sí, existe Man of Steel. Pero Man of Steel, me digan lo que me digan, yo lo siento. Sé que es Snyder. Pero la película no se ve. Ni está contada como una película de Zack Snyder. Ni siquiera la escena de acción. Es más, la escena de acción final de Man of Steel, yo podría adjudicarla más a alguien como, repito, Michael Bay. Pero a Snyder no. Porque si tú comparas la escena de acción de Man of Steel con la de Doomsday en Batman v Superman, es algo totalmente diferente. No parece un videoclip de mierda con zooms, con explosión de esa primera pantalla para que el personaje se abra paso por el fuego. No. No son videoclips. Y realmente, para Man of Steel, no se ve ni se siente como una película de Snyder. Puede ser que él haya dirigido totalmente sin que Nolan haya metido mano. Lo dudo mucho, pero puede ser. Como digo, lo dudo demasiado. Yo no creo que ahí no haya habido mano de Nolan por todos lados, porque, como digo, la película no se siente como de Snyder, se siente más como de Nolan. Y es el simple hecho de que Man of Steel sigue mucho la línea narrativa de Batman Regresa, Batman Returns, la primera película de la trilogía del Caballero de la Noche. Así que, para mí, toda teoría queda despejada. Para mí la película la hizo Nolan y Snyder estaba ahí atrás siguiendo órdenes, así tipo, ¿hice esto bien, papi? Y Nolan le decía, sí, lo hiciste bien. Porque por más que la gente pueda despreciar a Nolan, exactamente, él no es un mal director. No es un director excelente, pero no es malo. No es Snyder. No es Snyder al menos. Y poco más que hablar sobre esta gente, ¿no? Esta gente que mucha gente cree que no se puede hablar de una película palomitera así, pero yo creo que cuando vas a pagar por ver algo en el cine, esperas ver algo que esté mínimamente bien hecho, ¿no? Y pues estas películas no lo consiguen, lamentablemente. ¿De qué más podemos hablar un poquito? Los 10 minutos que quedan. Bueno, 7, pero vamos a redondearlo a 10 porque... ¿Qué más? Eh,
¿Qué he hecho estos días? Bueno, a ver. ¿Qué más se puede hablar? En fin, creo que eso sería todo realmente. Yo creo que vamos a ahora sí finalizarlo por aquí. Vamos a hacer esto. No, esto no. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer esto. Cállate. Quiero música de fondo. Listo, ya no debería escucharse el juego. Y vamos a irnos despidiendo de una vez. Vamos a irnos despidiendo. Mañana, si se puede, mañana se toca stream. Si es que me alcanza a hacerlo. Vamos a jugar Halo 2. La misión del Inquisidor. Y la que siga de esa, no recuerdo ahora mismo cuál es. Pero vamos a avanzarle un poquito. Vamos a avanzar un poquito con Halo 2. Porque como dije, quiero acabar Halo 2 antes de que todo se acabe en mi vida. Después de eso pasaremos a Halo 3, como es obvio. Después Halo 3 ODST. Y después Halo Reach. Para acabar con Halo 4. Ay, las alergias, ay Dios mío. Sí, para acabar con Halo 4. Y después analizaré si jugamos Halo Wars y Halo Wars 2. Halo Wars es una precuela. Va antes de Halo Reach incluso. Y Halo Wars 2 es una intercuela entre Halo 5 y Halo Infinite, si no me equivoco. O es entre no, creo que sí, Halo Infinite, Halo 5 y Halo Infinite. Está entre esos dos juegos. Halo 5, como dije, no sé si lo podremos jugar todavía, porque yo lo tengo para Xbox. Sin embargo, Halo 5 no existe para PC aún. A futuro puede que sí, pero bueno, ya veremos cómo jugarlo, si es que se da la oportunidad. Ya me las veré como las ingenio. Y esperar a que salga Halo Infinite. Porque cuando salga Halo Infinite, estoy seguro que va a salir para PC también. Porque se anunció así. Así que lo jugaremos Halo Infinite cuando esté esto ya así. Y nada, nada. Fue un placer estar con ustedes. Pasado mañana, si toca stream, que pasado mañana sería el día. Voy a ver el calendario. Hoy es miércoles, mañana jueves, viernes, toque otra vez Hollow Knight. Y el fin de semana. Puede que Afro y Sexy Man. Reitero lo mismo de siempre, ¿no? Que quién sabe. Pero ya veremos. Me voy despidiendo. Gracias por acompañarme. Hoy tuve un poquito de audiencia más. Toshiro, Shei, Incógnito, gracias por acompañarme. Tengo que volver a la real life, a la terrible vida real, pero lo estaré viendo en un futuro. Recuerden que, como dice Shei, que la fuerza esté con ustedes. Y hasta la próxima. ¡Oh! ¡Ay! Se cortó el micrófono. Bye!